Dentro de todo lo malo hay una buena noticia. Dice, atención, se confirma que Vox va a reclamar el escrutinio general de las elecciones y que se cuente cada voto, es decir, que se sumen las actas. Se personarán el miércoles en las juntas electorales. Vamos a ver al señor Garriga anunciando esto. Y otros. Y por último, informarles que, como no puede ser de otra manera, nosotros vamos a solicitar el escrutinio general, vamos a solicitar el conteo de voto por voto y, por tanto, seguimos siendo fieles a nuestros votantes, a los españoles, para que no se tire ningún voto y se contabilice todos y cada uno sin ningún tipo de sospecha. Y sin más. Pues tenemos al otro lado de Sky a don Rafael Palacio. Don Rafael, buenas noches. Hola, buenas noches, Jesús. Bueno, por lo menos dentro de lo malo hay una buena noticia, que van a hacer un recuento efectivo del voto ante la Junta Electoral, que lo va a hacer el partido de Santiago Abascal. Ante, bueno, la pobreza, sobre todo, sospechas, la sorpresa de que Sánchez haya tenido 1 millón más de votos, que parece que se la ha sacado de la manga. Bueno, pues como bien dices, por primera vez, bueno, ya lo dijo en el año 2019, pero luego al final no cumplió. Parece que van a hacer realidad la ley electoral y van a hacer que se vuelvan a contar las actas. Entonces, bueno, como dices, yo creo que ellos mismos están sorprendidos. Yo discrepo totalmente de lo que están diciendo algunos de los contertulios. Aquí esto es muy raro, que en cuestión de 2 meses el PSOE, que estaba muerto, de repente haya tanta gente que haya decidido votarle, sabiendo, entre otras cosas, que le van a cobrar las autovías. Y sabiendo todo lo del escándalo del Tito Berni y toda esta historia. Hay cosas que no cuadran dentro de la lógica. No cuadran dentro de la lógica. Y bueno, pues vamos a ver. También está... Voy a decir una cosa, don Rafael. Yo, aquí ha venido una compañera nuestra, se llamaba Maybel Petit. Ella es una experta en crimen organizado. Una de las mayores expertas, la que descubrió junto a un matemático dónde estaba el problema de las Smartmatic en Venezuela. Y me dijo el viernes, el sábado y el domingo, dice, no va a ganar la derecha, dice, porque se están dando los mismos pasos que pasaba en la Venezuela de Chávez. Me lo dijo así. ¿A qué pasos se refería? Pues a los pasos del voto por correo, de manipulación del CIS, del control del data, de Indra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que todo esto ya como que ella lo estaba oliendo, vamos. Sí, a mí me dijo una persona cuando en la noche ayer de las elecciones se dijo que había caído la página del Ministerio del Interior, me dijeron desde Perú que eso mismo también sucedió en otra jornada electoral en ese país. Así pues, sí, se concentran varias cosas y bueno, luego tenemos el voto cera, que bueno, todavía falta por contabilizar una parte, según tengo entendido. Y bueno, pues que a todo el mundo le extraña muchísimo el inaudito aumento que ha sufrido que ha vivido este voto desde el extranjero a base de nacionalizaciones de descendientes de inmigrantes españoles en países claramente comunistas como Cuba, Venezuela y Argentina. Entonces, por aquí a lo mejor se puede explicar algo de lo sucedido, pero bueno, conectando con el origen de esta conversación, de esta pregunta, evidentemente el hecho de que se vayan a volver a contar, porque no se han contado, hay que decir, para todos los que nos oyen, que de momento lo que se ha hecho ha sido una suma hecha por Indra, supuestamente en base a esos resultados de las actas, pero que falta por hacerla fehacientemente. Y bueno, pues delante de luz y taquígrafos, para entendernos, delante de gente neutral, porque sabemos que Indra pues es una empresa dirigida por el PSOE. Eso yo creo que a nadie le cabe ninguna duda. Uh-huh. El miércoles, supuestamente van a venir nuevos datos que nos podremos hablar con más, digamos, con más objetividad sobre lo que ha podido pasar el domingo, y lo iremos demostrando. ¿Usted cómo ve este posible gobierno? ¿Ve posibilidades de un gobierno del centro-derecha o va a haber un gobierno Frankenstein 2.0 con Otegi, Puigdemont y Rufián? Estamos ante el momento más crítico de la historia de España, sinceramente, no exagero. O sea, el gobierno depende de Puigdemont y de Bildu. O sea, peor no puede ser esto. Y esta gente va por todas, o sea, evidentemente
podrán ser lo que sean, pero los independentistas catalanes y vascos no son tontos. Pues a cambio de ese apoyo les van a pedir el referéndum. Así que España llega, bueno, estamos al borde del abismo, sinceramente. Yo sinceramente me pregunto, esta gente española de verdad, o sea, que le gusta España, que ama su país, que ha votado al PSOE y a Sumar, ¿dónde se van a meter cuando comience con este baile de, bueno, de vender a España? O sea, es que no sé de verdad, no sé qué problema mental tienen, sinceramente, no sé. O sea, el odio a la derecha, este odio ancestral que nos ha metido en la cabeza, pasa por encima del amor de España. Es delirante, de verdad.